Rosaura, esclava de un pasado oscuro, de uñas largas, huyendo, sedada, sin un rumbo fijo, dulce y trastornada. Amigas del alma, es un dulce infierno, estrada de blancas. Sé fuerte, Rosaura, tu dolor intenso es tu mejor arma. ¡Es Rosaura! Y en el internado Carmen Polo, Rosarito seguía en pleno ataque de narcolepsia. El terror que le produjo ver a la pobre Catrina desangrada en la bañera hizo que cayera fulminada sobre la cama con las lágrimas aún recorriendo sus mejillas. Mientras, Jennifer y Gisela veían la tele ajenas a todo el drama. ¡Tía, pero qué haces! ¡Como te pides Sorizaskun, ya verás! ¡Ay, Sorizaskun, me suda la polla, Sorizaskun! ¿Y tú qué te pides Sorizaskun si tú eres la peor de tu internado o que vienes ahora aquí de cuitadita? Tía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? La nueva que me tiene hasta el coño, no la soporto, es que no la soporto. Y en Alcalá de Henares, Yolanda Valverde y su ex, Jimena Rubio, se sentaron por fin a hablar. Yolanda, gracias por venir. La verdad es que ya tenía ganas de saber qué era lo que me tenías que decir. Pero es que Gochone está loca de amor y de pasión. Pero es que ya sabías en qué berenjenal te metías. No sabía que estaba tan loca. Es capaz de llegar hasta el final. No va a parar hasta que te vea entre rejas. ¿Sí? Lo que oyes... Yo no sabía que estaba tan loca, no me lo podía imaginar. Y las náufragas volvieron a la rutina después de encontrarme desmayada en la playa y cargar con todo mi peso hasta el refugio. Chicas, chicas, mirad lo que nos hemos encontrado, un aborigen. Mirad, es Frida Tano, un aborigen de la isla. ¡Ay, pero vaya cuadro! ¡Venga, venirsos conmigo, que se os voy a ayudar, venga! Y todas emprendieron la marcha tras la gitana. ¡Qué tipazo! ¡Estame una mano, prima! Pero... ¿Quién es esta chica? Esta es una náufraga que encontramos en la playa cuando estamos buscando en Ceres. ¡Ay! ¡Oh! Si es que la nueva, es que no la viste ayer. ¡La cara que tenía! Tenía una cara de pan, que es que... Y una sonrisa de felicidad que no le cabía en la cara, hija de puta. ¿Y por qué se estaba riendo? ¿Por qué? ¡Porque se ha tirado a mi turri! ¡Seguro! Y yo aquí reservándome para el matrimonio y ahora me hace esto. ¡Pues no! Se va a enterar de quién es Gisela van der Becke. Pero es que vamos a ver, es que me estoy poniendo nerviosa. Es que, ¿cómo te expusiste tanto? ¿Cómo tuviste los santos cojones de cremar la residencia contigo dentro? Es que ¿sabes qué pasa? ¿Que se la has puesto a huevo? ¡A la hija de puta de la Gochone! ¡Que tiene pruebas, que tiene documentación! ¡Idiota, tonta! Todo y encima vas incriminas a la pobre cría esta, huérfana, ¿eh? ¿Y todo por qué? ¿Por qué? ¡Por el coño! ¡Por la mexicana! ¡Por la hija de puta de la Lupita! ¡Es que qué coño te daba a ti la mexicana! ¡Ah! ¡Oye! ¡Parar un momento! ¡A esta hay que dejarla! ¡Yo os dije que es la asesina! Pero si no tienes pruebas, ¿cómo va a ser asesina? Además, ¿cómo va a ser una asesina con esta cara? Vale, cariño, pero ¿qué piensas hacer? Porque si quieres que se entere de quién eres, algo tendrás que hacer. ¡Cállate! ¿No ves qué estoy pensando, coño? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Y yo qué? ¿Eh? Yo no tengo nada que decir, ¿acaso? ¿Eh? Yo me sentía muy sola. ¡Muy sola! Mientras tú te ibas a congresos por ahí, por Estados Unidos y por ahí, cuando no sabes ni una puta palabra de inglés, ¿eh? ¿Y por qué? Porque todo te salía del puto coño, ¿eh? Ya ves, ¿cómo no me van a entrar a mi espíritu hasta por el potorro, ¿eh? ¡Asquerosa! Ya está, lo tengo. Solo hay que descubrir a qué tiene miedo. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué le da pánico? ¿Qué no soporta? ¿Cuáles son sus fobias? Y atacarla por ahí. Para hacerle la estancia en este internado un infierno. Y a medida que el grupo de náufragas seguíamos a Frida Tano, Miss Marjorie comenzó a sentir que algo no cuadraba. Pero por favor, si esto está lleno de casas. Yo pensé que era una isla desierta. ¡Ay, pero Dios mío, qué falta de agricultura! Pero si esto es Galicia, y luego tú no ves el abanico. ¡Venga, dinero! ¡Venga, dinero! ¡Esto es toda la tierra! ¡Venga! ¡Darme el dinero! ¡Darme el dinero!
Y mientras las náufragas se las apañaban con la gitana ladrona, Yolanda y Jimena ya se habían dicho todo lo que sentían a puro grito, pero aún así ambas sintieron que todavía no había sido suficiente. Quedaba mucho rencor por dentro y era imposible drenarlo con más gritos, así que sus miradas se intentaron cruzar, pero estaban cargadas con demasiado dolor. Estoy pensando que esta chica tiene cara de rata. No creo yo que le dé mucho miedo a los animalitos de su especie. Pero quizá, si lo intentamos con el murciélago muerto que me encontré ayer y guardé la caja de zapatos... ¡Oh, chica! ¡Menuda manía que tienes tú con coleccionar animales muertos, chica! Coño, pues porque soy necro... ¡Necro... ¡Necro, coño! Toma, te vas a llevar el murciélago y se lo vas a meter en la cama. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí. ¡Hala! ¡Dale! ¡Pero igual todavía está durmiendo! ¡Coño, pues más fácil para ti, boba! ¡Tira! La forma de venganza de Gisela era infantil, pero ya empezaba a florecer la semilla del mal en la joven. Y dentro del mar de tensión que se estaba viviendo en la residencia penitenciaria Infanta Elena, otro tipo de semilla empezaba a florecer en los bajos fondos de Jimena. Tener a su ex allí mismo y no poderla ni tocar ni besar hizo que su libido se disparara y que cada vez fueran menos las ganas de contenerse y más las ganas de asaltar a Yolanda con una pasión que ella sabía que ambas esperaban. No pasó mucho tiempo hasta que las dos amantes se fundieron en un beso. Ese beso que las dos sabían que, además de inevitable, sería también el que complicaría mucho las cosas. Y otra que complicaría las cosas hasta el filo de la muerte a mi hermana sería Sor Madalena, que armada con una jeringuilla cargada de somnífero entró en la habitación de Rosarito. La monja se llevó una grata sorpresa a ver que mi hermana se había quedado dormida, ya que eso le facilitaría mucho las cosas. Mientras, Frida Tano, cargada con los pocos enseres que arañó de las pobres náufragas, corría como gacela por los montes gallegos. A ver, Ketty, tú estás tonta, pero ¿cómo se te ocurre traer a esa gitana al campamento? ¡Jo, me pareció una chica maja! ¡Maja! ¡Maja, desde que hablas con Dios es que estás estúpida! ¡Meu Deus! ¡Las dos únicas joyas que me sobrevivieron en el barco! ¡Y se las lleva esa gitana! ¡Solo falta que se levante la asesina para completar el día! Ahora Dios, aparte de apretar, también ahoga. ¡No te toques, gorra! No preocuparse, al menos sabemos que estamos en Galicia. Lo bueno sería que si tuviéramos un móvil. ¡Ay! Yo tengo uno, lo tenía guardado dentro del Gremlin. Y Jennifer entró con sigilo a la habitación de Rosarito a dejarla ese desagradable regalo. Por fin le saldría un plan bien y Gisela la subiría a la categoría de mejor amiga. Cuando comprobó que Rosarito seguía dormida, no pudo contener la risa y la cara de satisfacción. ¿Está Roque? Sor Madalena y el padre Jeremías entraron con la mirada puesta en Rosarito, mientras Jennifer empezó a temerse que la habían pillado. Ambos arrastraron el cuerpo de mi hermana hasta cargar con él, mientras Jennifer seguía sin entender qué es lo que estaba pasando. El padre y la hermana desaparecieron de allí con el cuerpo tenso de Rosarito, tan tenso que Jennifer pensó que tal vez mi hermana ya estaba muerta. Así que en cuanto se esfumaron de allí, Jennifer, aterrorizada y casi sin aliento, salió en busca de Gisela para contarle qué es lo que había visto. ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres? ¿Pero qué mujeres, señor policía? Yo no sé de qué usted me habla. ¡No hagas la tonta! ¡Te vas a pasar el resto de tu vida en el calabozo! ¡Hala, venga con el payo! ¡La policía siempre! ¡Los gitanos para el calabozo! ¡Los gitanos para el calabozo! ¡Déjate de historias! ¡Vamos! ¡Que yo soy honrada, señor policía! ¡No me lleve para el calabozo! Yo no sé cómo lo vamos a arreglar. Pues vas a ser tú la que va a tener que hablar con ella, porque eres tú la que se ha liado con ella, precisamente. Pero tú no te imaginas. Es que Gochone está realmente loca, ¿eh? Ya. ¿Y cómo vamos a hacer si vivís aquí las dos juntas? ¿Pero eso qué es? ¡Se acerca la policía y traen a la ladrona! ¡Sí! Y la policía llegó justo cuando Claire, perdida y drogada, rompió aguas.
Mira, ya está. Tenemos un piso tutelado, ¿eh? Que se ha quedado vacío. Ahí podemos estar siempre. Ya, claro. Un piso tutelado, como una delincuente, ¿no? Mira, yo solamente... O sea, te pido, por favor, te pido... Yo necesito tiempo para hablar con ella. Pero ¿hasta cuándo, Jimena? ¿Hasta cuándo? Y lejos de todo, en un lugar perdido del mundo, alguien llamaba a una puerta con la esperanza de encontrar cobijo y descanso. María Ángeles, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Una Úrsula Cassandra desorientada acudió a la única persona que tal vez podía ayudarla, María Sun, una exmisionera de Cáritas a la que había conocido la misma organización cuando se hacía llamar María Ángeles y todavía era buena y confiaba en la especie humana. Muerta de frío, sin dinero ni para caerse muerta, llegó por fin andando hasta Segovia, donde residía su amiga. Y Sor Madalena y el padre Jeremías cargaban con mi hermana sin sospechar lo más mínimo que Aurora la fantasma velaba por Rosarito. Muchas gracias, señor policía. Nada, nada, no te preocupes. ¿Cuántas sois? Somos Oso. ¡Sí! Y la que está tumbada es la asesina. ¿Cómo la asesina? ¿Cómo es? ¡La que tiene el pelo rosa! Dios, esa asesina en serie del crucero. ¡Vamos a por ella! ¿Ves cómo tenía razón? ¡Ay, que me rompo! ¡Ay, que me fento! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Oh, perdona, tía, por no haberte creído. Escuchad, creo que es Claire. Se ha puesto de parto. ¿Esos gritos de dónde vienen? De por ahí. ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, María Ángeles? ¿Qué te pasa? Perdóname, he sufrido tanto. No tenía dónde ir, no quería molestarte. No tengo nada que perdonarte. Soy tu amiga. ¿Qué necesitas? Necesito una casa. Necesito un hogar, necesito una amiga. Yo soy tu amiga. ¿Pero por qué no me has llamado todo este tiempo? No te he llamado porque nunca significaste nada para mí. Nunca fuiste nada. Siempre tan sincera y tan buena, tan buena. He sufrido tanto. Te necesito, María Azul. Tu sufrimiento acaba aquí. La pobre María Ángeles arrastraba a su amiga desmayada a la cama sin sospechar que ésta se había convertido en una asesina sin escrúpulos. Pues Asa, tranquila, no te preocupes. Tranquila. ¿Cómo va? Que todavía no está tranquila, que va a salir. ¡Ay, Dios! ¡Quítamelo ya! ¡Tranquila, padre, que ya sale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde estoy? ¡Sal corriendo, Rosaura! ¡Huye antes de que sea demasiado tarde! ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde me encontraba? Solo sabía con certeza que tenía que salir de allí corriendo y que el viaje sería largo. A veces es gratificante ser policía. Y una nueva vida llegaba a este mundo con las mismas rastas de su madre, mientras yo corría con todas mis fuerzas a través de los montes gallegos, fríos y solitarios.